Buenas noches, estamos empezando un nuevo programa de UNLAR TV por Canal 9. Esta vez en el mes aniversario de la universidad, que el pasado 17 de septiembre estuvo cumpliendo 46 años. Los invito a encontrarnos por las redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Google Plus, Instagram, YouTube. Somos UNLAR TV. Ahora veamos los títulos que tendremos en este programa. En este programa te mostramos el dispositivo para no videntes donado por OSUNLAR a UNLAR y lo que pasó en las jornadas de estudios americanos. Hablamos sobre coaching y salud en una entrevista con el doctor Federico Matorra. Veremos la segunda parte del informe especial del Museo de la UNLAR. La obra social OSUNLAR donó un dispositivo portátil de lectura para no videntes. En el marco de la última jornada del taller de formación integral a la discapacidad y la educación, la OSUNLAR donó a la Universidad Nacional de La Rioja un dispositivo portátil de lectura artificial capaz de convertir texto impreso a voz. El dispositivo donado por OSUNLAR estará en la biblioteca y en cada una de las sedes a disposición de alumnos con discapacidad que asisten a la universidad. El taller se llevó a cabo el viernes 8 de septiembre, organizado por la OSUNLAR, contó con la asistencia de más de 800 inscriptos, tuvo puntaje docente y fue declarado de interés educativo provincial. El acto de cierre contó con la presencia del rector de la UNLAR, Fabián Calderón, el ministro de Educación, Ciencia y Tecnología, Juan Luna Corzo, el vicerrector, José Gaspanelo, y el presidente de OSUNLAR, Ariel Martínez Francés. Con la presencia de la escritora y también quien fuera la compañera del gran Jorge Luis Borges, María Kodama, se llevaron a cabo aquí en la UNLAR las jornadas de pensamiento americano. Con la presencia de la Presidenta de la Fundación Internacional Jorge Luis Borges, María Kodama, se desarrollaron las 49 Jornadas de Estudios Americanos en la UNLAR. Las jornadas, organizadas por el Departamento Académico de Ciencias Humanas y de la Educación y la Asociación Argentina de Estudios Americanos, tuvieron como eje de análisis la década de 1960. Durante el desarrollo de las jornadas, se trabajaron los aportes de figuras notables de la literatura de los Estados Unidos como Walt Whitman, Mark Twain, Edith Wharton, Francis Scott Fitzgerald, Tennessee Williams, entre otros. La decana del Departamento de Ciencias Humanas y de la Educación, Alcira Balbuena, dijo que instancias académicas de este tipo son de vital importancia para la construcción, defensa y promoción de la universidad pública en la comunidad. Bueno, de acuerdo a nuestro cronograma electoral, el día de ayer, 14 de septiembre, cerró el periodo de presentación de las candidaturas a las diferentes categorías electorales. Se presentaron 16 listas. La verdad que fue una jornada muy buena. Haciendo un análisis en comparación al 2014, se han incrementado el porcentaje de participación. Se presentaron a todas las categorías electorales, vicerrector, rector. Para la categoría electoral de rector y vice hay dos candidaturas. Después a los diferentes departamentos académicos tenemos en algunos casos dos candidaturas y en el departamento de salud, que es lo distintivo, hay tres. Después tenemos las sedes regionales, que en todas se presentó una sola candidatura, salvo Villa Unión, que hay dos opciones. También tenemos candidaturas a direcciones de carrera. Tenemos más de 30 presentaciones de candidaturas a directores de carrera. Una innovación que se hizo en una modificación en nuestro estatuto, que antes los directores de carreras eran elegidos solamente por el consejo directivo de cada departamento académico. En cambio, ahora cada director de carrera que desee ser electo se presenta con su candidatura. Votan en esa categoría electoral los tres estamentos menos no docentes. Hay agrupaciones que han presentado listas completas, por ejemplo, hay agrupaciones que han presentado solo candidaturas a decano y consejo directivo. Dentro de los 5 días posteriores al día de ayer, tenemos 5 días para ver cualquier tipo de corrección que haya que efectuarse en cualquiera de las listas, las cuales se encuentren disponibles para el que quiera tener algún tipo de consulta acá en la Secretaría de la Junta Electoral.
Luego tenemos 2 días como junta para efectualizar la oficialización de las listas, que sería el día 21 de septiembre. En lo que hace a la legalidad del proceso electoral que rige estas elecciones generales en la Universidad de La Rioja, todo se está desarrollando en lo que va del transcurso de este proceso con total normalidad. Eso también es un aspecto muy positivo, por lo menos es un aspecto que analizamos debido a que la Junta Electoral General es el órgano competente o la máxima autoridad de estos comicios y que brega específicamente por la legalidad del proceso electoral para que todo se desarrolle en ese ámbito de corrección y de observancia a los reglamentos y a las leyes que rigen este proceso, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a una pausa y volvemos para hablar con el doctor Federico Matorra sobre coaching y salud. Síganos por las redes sociales. Nos encuentran como UNLAR TV. Ya volvemos. Seguimos conquistando derechos. Hoy la UNLAR consolida la estabilidad laboral de sus docentes. Reconoce la trayectoria de los educadores efectivizando 2.600 cargos. Con el compromiso de enseñar y aprender, sigue garantizando excelencia académica. Este es el logro de nuestros docentes, de todos. Bienvenidos a la democracia en la UNLAR. Mi nombre es Joaquín Arias, soy graduado de Ingeniería en Sistemas de Información de la UNLAR. Actualmente estoy trabajando en el área de sistemas, en la subárea de Administración de Bases de Datos. Mi trabajo es controlar que todas las bases de datos de todos los sistemas funcionen bien y ver en qué medida podemos mejorar el rendimiento de los sistemas que los usan. Ingresé al Banco Rioja a través de la red de trabajo. Es el logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos. Bueno, estamos comenzando la entrevista de este programa con Federico Matorra. Él es doctor en medicina, especializado en farmacología y coach en salud. Buenas noches, Federico, ¿cómo estás? Buenas noches, Patricia. Muy bien, ¿vos cómo estás? Bien. ¿Qué es el coaching, Fede? Bien, el coaching es una disciplina, ¿sí?, que hoy se aplica cada más, digamos, bastante utilizada en varios aspectos de la vida. En el ámbito empresarial, en el ámbito deportivo, ¿sí?, tiene como en los estudiantes y también se utiliza en el tratamiento de enfermedades. Básicamente lo que busca el coaching es esto de encontrar objetivos específicos para la persona e ir en búsqueda de esos objetivos. Y el coach puntualmente sería algo así como un entrenador, pero un entrenador que utiliza todas sus herramientas para potenciar, ¿sí?, y fundamentalmente para que la persona se empodere con este proceso. Ya sea, si es empresarial, en la búsqueda de un objetivo puntual en una empresa, y en materia de salud, en la búsqueda de su objetivo saludable. ¿Cómo sería, a ver, adentrémonos un poco más, al coaching aplicado a la salud? El coaching aplicado a la salud tiene que ver con dos o tres etapas, fundamentalmente. Hay una primera etapa, que recién la conversábamos fuera de aire, que se basa fundamentalmente en lo preventivo, ¿sí?
Hay determinadas herramientas que tenemos desde los preventivos, como lo es la alimentación saludable, el ejercicio, los buenos hábitos emocionales, bien, la educación emocional, espiritual, digamos, hay una serie de cuestiones holísticas que nos incluyen. Hacen estar bien, digamos. Totalmente. Entonces, buscar objetivos saludables respecto a la alimentación sería un proceso, por ejemplo, para coachar, ¿no? Donde la persona está en un punto cero o en su punto de inicio y al punto donde quiere llegar respecto de su alimentación. Así también respecto a su actividad física y demás. Ese sería un proceso preventivo, ¿no? O sea, no es necesario tener un problema de salud concreto para definir objetivos saludables. Totalmente. Fundamentalmente entendiendo de que el proceso de salud es un proceso, el proceso de salud de enfermedad es un proceso dinámico, ¿sí? Uh-huh. Y en esa dinámica juegan un rol muy importante las emociones y de qué manera pensamos, de qué manera emocionamos. Entonces, si traemos una serie de emociones que nos ponen en lugares que nos van a terminar enfermando, ¿sí? Bronca, tristeza, ansiedad extrema y demás, vamos a llegar indefectiblemente a la enfermedad. Está probado, está estudiado. Entonces, una vez que llegamos a la enfermedad, también está bueno esto de tener un acompañamiento para decir, bueno, ¿qué me gustaría conseguir? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo desandar este camino que hice, ¿no? Hacia la enfermedad. ¿Qué pasa cuando ya existen patologías concretas? Digamos, ¿cómo se aplica el coaching en ciertos casos en los que uno tiene que lidiar con una enfermedad concreta? Bien, habitualmente la mayoría de las enfermedades concretas, pongamos un ejemplo típico en la diabetes, por ejemplo, que es una patología concreta que ya está instalada. En este caso, que es muy común, además. Que es muy común. Habitualmente, cuando uno conversa con una persona que tiene la patología, que tiene diabetes, sabe lo que correspondería hacer y lo que no correspondería hacer. Entonces, esa brecha de lo que no estoy haciendo y lo que debería hacer para estar mejor, ¿sí? Acá entra de nuevo la actividad física, los buenos hábitos alimentarios y demás. Claro, juegan mucho los hábitos. Es muy fuerte combatir los hábitos. Totalmente. ¿No? El dejar de consumir alguna sustancia, el tabaco, el alcohol, bueno, digamos, esa serie de elementos son muy interesantes para ponerlos en un proceso terapéutico a través del coaching. Porque está ese punto de inicio, donde estoy y a dónde me gustaría llegar, que es poder alimentarme bien, poder tener una buena adhesión al tratamiento. ¿Sí? Lo que pasa habitualmente con el paciente diabético no es la falta de diagnóstico ni la falta de tratamiento, sino es la falta de adhesión de la persona y la responsabilidad. Una de las cosas que más trabaja el coaching es la responsabilidad. Es cuán responsables somos de este proceso de enfermedad. Y a partir de ahí, ¿qué podemos hacer diferente? Claro. Esa búsqueda. Bueno, ustedes van a estar dictando una capacitación aquí en la UNLAR sobre coaching y salud. Contame un poco de eso, cuándo va a ser, en qué va a consistir. Bien, la capacitación va a ser en coaching y salud, como vos bien decís. La idea es introducir a las personas, no solamente personas que trabajen en el ámbito de salud, sería muy lindo también que asistan médicos o bueno, personas que son afines a la salud, pero va a ser dictada para el público en general. La idea es una primera introducción respecto de cuáles son las herramientas, de cómo se aplicaría esta disciplina en ese contexto. Con las personas que hayan hecho alguna formación en coaching van a entender que habitualmente son formaciones dinámicas, ¿sí? Que no se busca la estática del docente-alumno, sino la dinámica del maestro-maestro, donde aprendemos nosotros de su paradigma y ellos de nuestro paradigma. Por lo pronto, la fecha se pasó para, va a ser posterior a octubre. Queda por definir bien los días, pero bueno, lo mismo con prensa de la universidad y seguramente con vos vamos a trabajar para que se conozcan los días exactos. Van a ser 2 días como un primer módulo y bueno, según las repercusiones y cómo funcione ese primer inicio al coaching y salud, haremos un módulo posterior. Bien, pero cualquiera puede hacerlo. ¿Hay algún lugar donde puedan contactarse quienes estén interesados desde ahora? Nosotros estamos trabajando fundamentalmente con la Secretaría de Graduados, con lo cual, si se quieren llegar por graduados, ahí van a tener una actualización, un update de las fechas y de cuál va a ser el programa. El programa ya está presentado. Si no, bueno, nosotros, si querés, te dejo mi contacto por acá por el canal o me buscan, ¿sí?, por Federico Matorra en Facebook y podemos tener diálogo
y bueno, les comento cuándo va a ser el curso o las inquietudes que tengan. Fede, para ir cerrando esta nota, hay una pregunta que quiero hacerte, que lo hablábamos fuera de cámara, pero sería bueno compartirlo con la gente. Digamos, vos sos médico, te especializaste en investigación en medicina, en farmacología también, y me decías que después llegaste al coaching. ¿Cómo fue ese proceso en el que vos te diste cuenta que servía aplicar el coaching a la salud? Cuando... Es una historieta, creo que ya la definí, después de un par de años la entendí, ¿no? Mi proceso. Cuando terminé medicina, me gustaba bastante más la mesada y la investigación que los pacientes. Tengo que ser honesto. Entonces, me dediqué a investigar. Me dediqué a la mesada y a la investigación. Me di cuenta que creía que en la investigación estaban todas las respuestas y distamos muchísimo de conocer el ser humano y de conocer todas las respuestas en medicina. Mucho. Y eso que investigué en la Universidad de Buenos Aires, estuve con un equipo de investigación muy importante. Me enfoqué a la farmacología, siempre me gustó la farmacología. Mi tesina en farmacología es sobre el efecto placebo, o sea que sería este efecto que tiene un medicamento sin ser medicamento, claro. Digamos. Es como si me tomo una pastillita de azúcar, de golpe tengo efecto antiinflamatorio. Sí. Y bueno, y creo que ahí se liga mucho el coaching, que es esto de cuántos métodos o cuántos mecanismos tenemos como seres para sanarnos y para curarnos, y cuán importante es que nosotros utilicemos estos mecanismos. O sea, que dependen de uno mismo. Totalmente. Así como la medicina ha hecho sus grandes avances y la farmacología funciona y la investigación funciona, hay una gran parte del proceso salud-enfermedad y de nuestro bienestar que depende de nosotros. Y me gusta ese punto. Muy bien, Fede. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Te despido. Nos vamos a una pausa y volvemos para ver la segunda parte del especial del Museo de la UNLAR. Ya volvemos. La UNLAR te abre un mundo de oportunidades para estudiar, trabajar y perfeccionarte. Por eso, en los últimos 3 años, multiplicamos los fondos destinados a becas. Incentivamos tus estudios y tu dedicación a la extensión y la investigación. Fomentamos tu bienestar y creamos igualdad de oportunidades. Impulsamos la experiencia laboral y el fortalecimiento profesional. Encontrá más información sobre becas en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles. Este es el logro de nuestros estudiantes. La UNLAR, que construimos juntos. La UNLAR junto a la FUNLAR te presentan el nuevo comedor universitario. Más ágil, más rico y con un práctico sistema de autoservicio. Tomás tu bandeja, tu cubierto y retirás tu plato, pan, postre y bebida. Después de comer, desechás los residuos en los contenedores diferenciados dispuestos en el salón. Cada día te espera un nutritivo menú para disfrutar entre amigos y los viernes no te pierdas las peñas y actividades culturales. Pasá tus mejores momentos en el comedor universitario Monseñor Enrique Angelelli. Vos también podés ser parte de la nueva UNLAR. Mi nombre es Sofía Alem, graduada de la carrera de Contador Público de la UNLAR. Me desempeño en el sector tarjeta de crédito. Mi trabajo consiste en el análisis del riesgo crediticio de la cartera de consumo. Ingresé a Banco Rioja a través de la red de trabajo. El logro de nuestros graduados y graduadas. La UNLAR que construimos juntos.
pasada comenzamos a ver un poco de la historia del Museo de la UNLAR, cómo fueron sus primeros años. Ahora los invito a ver la segunda parte de este informe especial. El museo siempre ha generado permanentemente encuentros para poder comunicar hacia la comunidad universitaria y de la provincia en una serie de actividades, que son conferencias, charlas, actividades de otras instituciones, de otros organismos públicos o de otros grupos culturales que tienen que ver con esto. Es decir, el museo es una institución abierta que promueve el diálogo con la comunidad desde adentro hacia afuera. Para este año y para el año que viene, yo participo al menos en dos proyectos que son de diferentes de grupos de investigadores nuevos, noveles de acá del museo, que tienen que ver con el casco urbano de la ciudad, esto en relación con la carrera de arquitectura, o sea, siempre combinando áreas de la universidad. Bueno, hay distintas iniciativas que están en evaluación en este momento de ciencia y técnica y bueno, para mí es un gran gusto poder trabajar con gente joven, como les digo, porque es la posibilidad de poder volcar algo de lo que uno sabe. Y los últimos proyectos de investigación que estamos llevando a cabo en el área de Famatina, específicamente se trata de un sitio de la cultura de la Aguada que se desarrolló en el noroeste argentino entre el año 600 y el 900 aproximadamente de la era. Conformamos un equipo de investigación con gente de la Universidad de Buenos Aires, colegas y alumnos. Hace varios años que estamos trabajando en ese sitio. El producto de estas investigaciones se difundió en congresos nacionales, internacionales, jornadas que organiza la Universidad de La Rioja y también en publicaciones científicas y de divulgación para todo público. Generalmente todo proyecto de investigación termina en una publicación, o debería terminar en una publicación, que es una de la manera de que puede trascender hacia la comunidad o hacia otras entidades académicas, ¿no? O puede ser de utilidad para el gobierno provincial. Entonces, hacer que la universidad sea para la comunidad un recurso más para conocer qué le pasa en determinados órdenes. Tres cosas importantes estamos trabajando desde el museo de acá a fin de año. Una es solicitar al Consejo de Investigaciones la autorización para que el museo sirva de auspiciante y de aval de un simposio internacional sobre políticas patrimoniales que se va a desarrollar en la Ciudad de Buenos Aires este año, en el mes de noviembre. La segunda de estas actividades que estamos promoviendo es la aprobación de una organización interna del museo en sentido museográfico, una serie de áreas y de áreas temáticas también que nos interesan definir como museo, ¿no? El tercero de los proyectos importantes que estamos trabajando en lo inmediato es la financiación de una ayuda a las áreas de investigación de las universidades nacionales a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología acá de nuestra universidad. Es una ayuda que va a venir hacia el museo para fortalecer algunas de las áreas de las cuales estamos nosotros trabajando en la definición de esas áreas sensibles para fortalecer y promoverlas de acá al futuro, ¿no? La importancia de un museo universitario
reside en que lo que muestra es producto de las investigaciones de los diferentes grupos de trabajo. Los materiales que están en exhibición siempre proceden de sitios que fueron trabajados por los investigadores de la universidad. El museo es una institución que debe, en lo ideal, tender un puente entre lo que se desarrolla en la universidad, en lo que se investiga, hacia la comunidad. Pero en ese mismo sentido nosotros somos más ambiciosos, es decir, el museo también tiene que servir como punto de encuentro para distintas instituciones, para distintos actores sociales, para poder interpelar también la realidad universitaria, pública, política, etc. Es decir, que tiene que ser un espacio abierto, donde también promovamos la discusión y las miradas transdisciplinarias y la comunicación, básicamente con la comunidad. En ese sentido, nosotros pensamos en la trilogía propuesta por la nueva museología. No pensamos en una colección, sino pensamos en un patrimonio, no pensamos en un edificio, sino pensamos en un territorio, y no pensamos en un público, sino estamos pensando en una comunidad. A mí me gustaría que el museo sirva a la comunidad para que se encuentre, para que sea un reflejo también de la historia de nuestra comunidad, tanto en lo arqueológico, en el interés por lo humano, por lo social, tanto en el pasado. Recordemos que tenemos por lo menos 10.000 años de historia humana en nuestro territorio. Y además también a los chicos interesados por el pasado paleontológico, los grandes animales, los mares de La Rioja, etc. Entonces, que sea un punto de interés en donde podamos también construir entre las dos partes un relato que tenga que ver con la historia de nuestra provincia. Y así se termina este programa en el que compartimos esta media hora por Canal 9. Pueden volver a verlo en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Síganos, estamos en Facebook, Twitter, Google+, Instagram, YouTube. Somos UNLAR TV. Agradezco a Telma Solo Mujer, que nos acompaña con el vestuario como en cada programa. Y de ustedes me despido. Los invito a encontrarnos nuevamente el próximo miércoles a las 20 por Canal 9. Thank you.